Disculpa que no pueda hablar español, pero Ju está muy contento de estar aquí. Yo voy a estar traduciendo lo que él diga a español. So, we are happy to be here and to accept your invitation to come here today. We met Manolo Miranda and his sister Meli in December in Panama City. You invited us to come here, and I told you I would come during my next visit. And I can assure you, you have not been out of my mind in between. So we have been thinking about you all the time. Hoop conoció a Manolo y a su hermana Wendy en diciembre, el diciembre pasado, y ha tenido pendiente esta visita desde que le invitaron a venir aquí a visitar su comunidad. Y aquí estamos y muy agradecidos de poder estar aquí. We are here today with the three banks who are financing part of this project, which is DEG, Sebastian and Waldmar from DEG. We have Fambura from Cabay, and then we have Eduardo and and Christian and myself from FMO. So all three banks are here, and I think basically we are here today, like I told you in December, we're here to listen to your concerns. Tenemos representantes aquí de los tres bancos que han financiado el proyecto. Tenemos el Banco de Desarrollo Alemán, Ralf, Sebastián. Tenemos Cabay, Juan Moura está aquí. Y está el Banco de Desarrollo Holandés, Christian, nuestro director, tú, y yo, que soy Eduardo. Y hemos venido a escuchar sus preocupaciones alrededor del proyecto de agua. Yeah, I forget one person, which is Margaret, who has been here before. She is our technical advisor, who has been visiting this area, I think in the meantime, 15 times. Well, more or less. Many? Yeah, but the whole area. So she has been there from the beginning of the project. So she's an important source of information for us. También tenemos a Margarita. Es el consultor independiente que asesora a los bancos en los temas sociales y ambientales del proyecto. Y Margarita ha estado aquí ya muchas veces, 15 veces probablemente, en la región, en los pueblos alrededor de Barro Blanco, y 3 veces en Kiata. Así que es una información muy valiosa que ella tiene acerca del proyecto, puesto que ha estado involucrada desde el principio. So I think we have been looking at this project for quite a number of years now, since we have been investing, but now the project is running and operational, and I think that's why we are here. You invited us in December, and again we are here to listen to your concerns, what concerns you have. You can share them with us, and we can sort of see what we nosotros hemos estado involucrados en el proyecto desde el principio. El proyecto ha entrado en una nueva fase de operaciones. Y como ha comentado antes, estamos aquí para escuchar sus preocupaciones y para hacer lo que esté en nuestra mano para hablar con el gobierno y transmitirles sus preocupaciones, para solucionar cualquier problema que pueda haber. And we will continue to monitor this project. Once the project is finished, we do not walk away. We continue to monitor, and that's why we continue to come here and watch what is happening and to listen to your concerns. El hecho de que el proyecto esté terminado no significa que los bancos van a desaparecer. Vamos a seguir estando aquí. Vamos a seguir haciendo monitoreo del proyecto a lo largo de la vida de los préstamos y les damos la palabra para que nos transmitan sus preocupaciones.
please, we are ready to listen to you. Estamos preparados para escucharlos.